Bueno, chavales, el otro día me escribió un mensaje, un suscriptor, que vio un vídeo mío, lo pondré por aquí, en el que eliminaba una fuga de aceite de un sitio concreto de la DRAC. Y me comentaba que no era por donde le perdía la suya, que sí le podía ayudar. Entonces le dije varios sitios por donde pueden tener fugas las DRAC, lo que es sobre todo los puntos donde hay juntas. Y por eso voy a hacer este vídeo, porque precisamente a mí me perdía por... El otro día me perdía un poco por la tapa de donde se le hace el reglaje de válvulas a la DRAC. Y es uno de los puntos también donde tiene fugas. Y pues le hemos cambiado la junta y arreglado. Y entonces pues voy a deciros los sitios por donde suele perder aceite la DRAC, que suelen ser sitios de juntas, no como muchos dicen, ah, cámbiate de moto. A cambiarme de moto por una junta que vale 2,5 euros en Yamaha encima, oficial. Y bueno, yo os pondré, ahora pararemos y os digo los sitios por donde es más frecuente que pierda. Si no pierde por ahí y es por cárter ya, porque ha dado un golpe por abajo, es más complicado. Bueno, uno de los sitios más frecuentes es por donde el vídeo que vio este chico, que es por donde está el punto neutro. Y la referencia de la junta es esta. Luego está la junta de la tapa del filtro de aceite. La referencia de la junta es esta. Y luego están las dos tapas, porque cada cilindro tiene una, por donde se hace el reglaje de válvulas a la moto, que son esta de aquí y este otro cilindro. Lo tiene más complicado. Yo quise sacar la tapa de arriba para tener mejor acceso al tornillo, pero no pude. O sea, lo tuve que hacer soltando los tornillos solo, echando la tapa un poquito para atrás, quitando la bocina. Y entonces ya tienes acceso con una llave de tubo larga. Tienes dos tornillitos solo. Y la referencia de la tapa de por donde se hace el reglaje de válvulas, que está en el cilindro, es esta. Bueno, es un vídeo cortito, es simplemente explicar los sitios más comunes por donde tienen fuga de aceite las DRAC. Y nada, espero que os haya servido, que para eso lo he hecho, y si es así, pues me dejéis un buen like, que yo lo vea. Porque si queremos disfrutar de estas maravillas más tiempo, pues hay que cuidarlas. Y si tú cuidas de ellas, ellas cuidan de ti.